Bueno, ya estamos en la mesa de Interlínea Semanal, la recta final del programa, Ramón Izaguirre, que está con nosotros. Gracias, hace rato que no te veíamos. Gracias, Javier. Gracias a Javier Bravo. Bueno, como que la agenda se está moviendo a nuevos temas, temas importantes, de los tradicionales que normalmente vemos, que si la corrupción, que si la transparencia, como los que observaba el Observatorio, válgase la redundancia, Observatorio Ciudadano de León al alcalde, pero de pronto vemos... Ayer el Ayuntamiento de Guanajuato, que sigue dando campanazos, que ya lo hizo con su primer regidor de transgénero, que por cierto, don Rubí Suárez, sigue ahí, todavía no llega su suplente. No, el Julio César García se integró el ya martes y ya estuvo en la sesión del día de ayer. Rubí Suárez estuvo su último día, fue el lunes pasado. Bueno, pero ayer el Ayuntamiento de Guanajuato acuerda... tomar postura y respaldar. Sí, mira, yo creo que es un a ver, platícanos, un matrimonio, el primer matrimonio de personas del mismo sexo en Guanajuato. En Guanajuato capital, o al menos hasta donde tenemos registro. Debo decir que la solicitud de apoyo fue precisamente hecha por Rubí Suárez Araujo en torno a dos chicas que acudieron al registro civil de Guanajuato queriendo casarse. El registro les dice que no, invoca el reglamento del registro civil, donde hay un artículo por ahí que dice que el matrimonio es solo entre hombre y mujer. Y bueno, varios de los integrantes del ayuntamiento aceptamos colaborar, obviamente sin costo alguno. Se elaboró una demanda de amparo en favor de estas chicas que está en los trámites. ¿Un amparo contra el reglamento del registro civil? No, contra la decisión del registro civil. Y no habría que impugnar todo el reglamento. Valdría la pena. Mira, incluso el posicionamiento que hace el ayuntamiento ayer incluye un exhorto al gobernador de reformar ese reglamento acorde a la Constitución, acorde a los tratados internacionales, al gran cúmulo de jurisprudencia que hay, incluso emitida por el Pleno de la Corte, sobre el derecho a casarse parejas igualitarias, ¿no? Y bueno, pues el amparo se presentó, se admitió para trámite, y lo que ayer se presentó y el Pleno del Ayuntamiento acordó por unanimidad es la suscripción de un documento que se dirija al juzgado, sabiendo que el Ayuntamiento no es parte, pero una postura del máximo órgano de gobierno del municipio, diciendo, bueno, no queremos que sigan violando derechos fundamentales en el municipio, y esto es una violación directa a la Constitución. Entonces, pues con un exhorto al juez de que atienda la demanda y atienda favorablemente la demanda de estas chicas, ¿no? Esa es la idea. Me parece a mí muy trascendente. Es muy trascendente porque dentro de los ámbitos de competencia de cada nivel de gobierno suele suceder siempre el no tener competencia, ¿no? El precisamente declararse incompetente en ciertos temas que, vamos, tienen que ver como le hace Márquez con los linchamientos en a cada momento. Entonces, el acompañamiento es lo mínimo que puede hacer el municipio o el estado cuando se trata de un litigio que tiene que escalar a nivel federal. Claro. Ahora, esta postura es importante porque el obligar, vamos, el que una pareja del mismo sexo tramite o pretenda tener o contraer matrimonio y que el estado se lo niegue, ya prácticamente se está convirtiendo en un proceso que va a causar ya un recurso de inconstitucional, una controversia constitucional que va a obligar al Estado a reformar tarde que temprano. Estamos acumulando procesos en los que las parejas del mismo sexo están recurriendo al amparo, están... Que es una... La vía difícil. La vía difícil y que desalienta. ¿No? O sea, a veces les significa costos. Y lo decía, ¿no?, Rubí, incluso lo recuerdo muy bien, porque eso yo creo que fue lo que enmarcó más el asunto como violatorio de los derechos humanos por parte del Estado de Guanajuato, que es, dice, ¿por qué yo tengo que ir a gastar 50,000 pesos en hacer un amparo, claro, llevar un proceso de meses? Dice, porque aparte sé, dice, y es lo anómalo del asunto, sé que la Corte va a fallar a mi favor, ajá, porque ya hay un antecedente. Bueno, aquí hay otra consideración. La idea, esto ya no es de parte del ayuntamiento, de parte de estas chicas, de ir un poco más allá. O sea, ante una violación tan flagrante, la idea es, si el amparo resulta favorable, como esperamos que se dé, pues hacer una denuncia a la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, a la propia Procuraduría de los Derechos Humanos, porque lo que se arguye es que
no es una decisión que toma el registro civil, esto que menciona muy bien Javier, no es una decisión que toma por ignorancia, sino por una decisión, o sea, es una decisión que es una violación sistemática a los derechos fundamentales. Una postura política. Exacto, entonces que merece una sanción. Sí, que no, o sea, si para las... Y quizás no del registro civil, del jefe del... Por supuesto, del, o sea, ya civil, es del gobierno, es del Estado. De gobierno. Entonces se tiene que revisar el actuar del gobierno del Estado porque hay una intención claramente violatoria de la Constitución, ¿no? Entonces, yo mira, y perdón, me brinco a otro tema, pero ahora que está tan de moda hablar de anticorrupción y todo mundo le apuesta a esta ley anticorrupción, yo sigo creyendo que en el país si algo nos sobra son leyes y si algo nos falta son voluntad para cumplirlas. La posibilidad de que una pareja del mismo sexo se case está en la Constitución, está en tratados internacionales, está en jurisprudencia claramente, y no hay la voluntad de un gobernador o de un registro civil a que se case. ¿De qué nos sirve subir a rangos constitucionales? Basados en sus formas personales de pensar. Por supuesto. Sus prejuicios personales. No, y bueno, por supuesto. Y son tan desaforadas. Yo recuerdo mucho a Rito Padilla, el director de registros públicos, cuando él mismo dijo, si la propia corte a mí me obliga, yo renuncio a mi cargo. Bueno, yo pues no estoy de acuerdo. ¿Qué espera, man? Entonces, vamos, el propio Antonio Salvador, que digo, no es muy ducho en estos temas. Puede ser la solución para Miguel Márquez de muchos problemas que tiene. Bueno, tuvo que intervenir, ¿no? Tuvo que decir, hijo, sí, aunque él pudiera compartir, no lo dijo de esa manera. Dijo, no, esto bueno, sí y, ya. Y fíjate, se excede. Aquí hay un tema. Si Márquez de verdad estuviera ya pensando con seriedad el asunto de ser un político nacional y buscar la candidatura de su partido, tendría que tener una postura más abierta con respecto a estos temas, porque va a ir a buscar un electorado diverso en el país, ¿no? Claro. Pero como en realidad está jugando con la idea, entra y sale, o se levanta un día y dice, sí, quiero ser candidato, se acuesta en la noche y dice, no, qué flojera. Entonces, pues, no toma posturas con respecto al actuar de su gobierno. O sea, el gobierno no es una maquinaria donde Márquez esté pensando, quiero hacer un gran gobierno que me proyecte como gobernador. Claro. Y eso implica tener un discurso en derechos humanos, en una serie de cosas en desarrollo. En tal tema nacional. Por eso quedan cojas muchas cuestiones, ¿no? Y con esto quiero dar paso al otro tema, que es pues la necesidad que habría de que ahora sí hubiera cambios serios en el gobierno para que Márquez vaya o no vaya a la candidatura presidencial, piense o no piense incursionar, trate de cerrar algunos de los conflictos que ha dejado abiertos o que se están abriendo en el Estado con una mayor solvencia política, ¿no? Como lo son, bueno, temas ambientales, como los que acabamos de descubrir en Victoria. Por cierto, con autocrítica habrá que decir que nos tardamos porque tiene 8 años una explotación de cactáceas que llevan más de 20,000 biznagas y otros cactus, unos talados, ¿no? Especie protegida, ajá, unos talados y otros sencillamente quizás extraídos para venta clandestina, para explotar, con el pretexto de explotar tierras para hacer alfarería, para barro, ¿no? Y ahora un nuevo planteamiento para explotar algún tipo de aleación o de mineral, ¿no? La Así es, lutita para la lutita, que le sirve muchísimo. Y sobre todo nomás termino con esto, que parece haber un desgobierno porque se amparan en un permiso federal del que nadie sabe nada, el gobierno no sabe ni nada. Ni el propio delegado. El delegado Semarnat no sabe nada. Entonces alguien en México otorgó un permiso como una especie de extraterritorialidad y el gobernador no es para decir, a ver, a mí me dicen lo que está pasando en Guanajuato y infórmame de eso y ir a pelear con el secretario Semarnat o con este o con el anterior, ¿no? Pero bueno, este es un panorama de otras cosas que se ven en el ambiente, como es la inseguridad. Y cómo es los conflictos políticos para hacer avanzar muchas cosas en los ayuntamientos, en su propio registro civil, este tipo de decisiones, claro, o las políticas de protección a las mujeres. Bueno, hay una gama impresionante. Yo creo que lo más sensible, lo que pudiéramos apuntarle como más sensible, lo que requiere ya un cambio y un ajuste concreto, es seguridad pública. Yo creo que ahí hay una contundencia en ese tema. No se atreve a decir que se requieren cambios, no se atreve a decir que habría que hacer ajustes, incluso a la apuesta que se hizo económica con el proyecto Escudo. Apenas ayer firmaron un acuerdo para coordinarse en atención de casos en Celaya y para la mecánica de las denuncias penales. Esto fue a mediodía y 6 horas después, a plena luz del día, en la avenida Constituyentes en Celaya, ejecutan a un hombre. Son circunstancias pero que están yo creo que ocurriendo. Ahí ocurren dos percepciones de gobierno, Javier. Una, la interna, y otra, la externa. Como ciudadanos, nos damos cuenta de estas fallas, y lo digo también a ver con un nivel de autocrítica, puede ser a nivel municipal, estatal o incluso federal,
donde vemos áreas que no están funcionando. Lo digo, a ver, en el sí. gobierno municipal de Guanajuato hay áreas evidentemente que no están funcionando. Las hemos señalado al interior, las han señalado mayoritariamente, o las hemos señalado mayoritariamente a algunos regidores, y no se diga la percepción externa en torno a estas áreas, y ahí están. ¿Sí? En el gobierno del estado creo que pasa algo similar. Hay una percepción de áreas que no están funcionando al ritmo que una buena parte de la sociedad demanda, sin embargo, desde el gobierno no se ve la necesidad. Cae en una especie, no sé si el equivalente sea una especie de zona de confort. O ceguera de taller. O ceguera de taller, sí, en donde no, las cosas van bien y... mejor las dejo así antes de que cambiar y entrar otra vez a tumbos y tirones en esa área. Pero mira, cuando eras un alcalde común y corriente o eras un gobernador común y corriente, bueno, pues ya lo que querías en esta segunda parte de la administración era cierto oxígeno y terminar y cerrar expedientes. Pero aquí tenemos uno, alcaldes cuyo horizonte es el de la reelección. Claro. Y deberían estar más preocupados por empezar a dar resultados, a tener soluciones imaginativas y echar a andar la maquinaria del gobierno para que funcione. A como se pueda, con la escasez de recursos que haya, pero por lo menos con designaciones eficientes de funcionarios. Y en el caso de Márquez, ¿está el horizonte planteado para que tenga una incursión a la política nacional que le ayudaría incluso a su partido, que lo podría situar en una dimensión muy diferente a lo que ha sido como político hasta ahora? Un político pues con buena suerte, aunque con una limitación en su discurso y en su concepto global de la política. No los vemos que se apliquen por miedo, ¿no? Uh-huh. Las oportunidades están dadas por no saber hacer las cosas, por, tú dijiste, zona de confort, por refugiarse en amigos como colaboradores, lo cual es un grave error en la política, porque la ceguera de taller se multiplica cuando es tu cuate, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo que eso sí está así siendo mucho, muy obvio, esta reticencia pues a cambiar. Incluso yo diría, a ver, primero los cambios resultan por presiones externas, porque la sociedad se está manifestando ya muy en contra, porque se hacen evidentes, evidentes y ya imposibles de seguir soslayando deficiencias internas, y entonces es cuando se tiene que cambiar. No se está cambiando por una evaluación interna en donde se diga desde adentro, a ver, esto está mal y vamos cambiando, ¿no? O sea, primero, o en la mayoría de los casos, viene la presión y se genera el cambio. Entonces, esta parte de reaccionar de esta manera es mucho, muy grave, porque entonces tenemos a un gobierno que es reactivo, no es proactivo a lo que la sociedad está requiriendo, ¿no? Sí, eso se ha repetido constantemente. Yo a veces veo más preocupado a Miguel Márquez por reubicar los cuadros que tiene adentro. Cuando tiene que remover a alguien... No, por darle chamba a panistas. Reubicarlo. Hemos detectado varios, ¿no? No, bueno, reubica al titular para luego colocar a un panista ahí. O alguno los echa a la calle. Cuando se anuncian los grandes cambios y empiezan incluso las filtraciones y va a haber cambios y vamos a modificar... Estamos esperando un cambio. ¿Los boletines de sábado por la noche? Sí, sí, sí. Claro. Estamos buscando, estamos esperando un golpe de timón profundísimo y resulta que hace enroques. Mira, Márquez ya tiene muy poco que explotar en términos de propaganda y de imagen de su gobierno. Anunció el programa Impulso con bombo y platillo y se ha diluido en pocas semanas. No hay tal impacto. Yo no sé si Diego, si no empieza a dar resultados espectaculares en 3, 4, 5 meses, quizás no. Los programas de desarrollo social es lo más complicado de lucir. Sí, porque claro, como impactan cosas, no son un puente, no son... cuando son exitosos incluso, pues hay que andar haciendo ahí historias de vida y reportajes que ya nadie les cree, porque lo han hecho tantas veces. O sea, en este país se ha combatido la pobreza desde hace 100 años y la pobreza sigue ahí cada día, es más grande, ¿no? Ya al programa Impulso le dicen el programa Insulso, ¿no? Corrían ese riesgo, debieron haberlo pensado antes. Sí. ¿Qué más puede anunciar Márquez? Ya se jugó ahí 8 mil millones de pesos, que consiguió, entre otras cosas, de un crédito. Está quizás el último gran listón que va a cortar sea el del Hospital General de León. Eso sí lo terminan a tiempo, porque como trabaja Arturo Durán, que luego recibe regaños del secretario de Finanzas por eso, se va a prolongar probablemente 2 años más de los que se tiene planteado en este momento sobre el papel. Los edificios de gobierno en León y en Irapuato, estos que está por Delta en León, estaban planeados para ser inaugurados creo que 2015 y todavía andan ahí batallando un año después prácticamente. Entonces, lo único que le quedaría a Márquez en este momento para mantener una tensión política interna sería anunciar que sí tiene intenciones de jugar la precandidatura. Y se sigue tardando, ¿no?
Entonces, se le puede venir una debacle. Puede ser que cuando se quiera subir ya no haya, ya no haya espacio, sea demasiado tarde, ya nomás vaya a ser un ridículo como, no sé, aquel caballo negro de Jalisco, ¿no? Ajá. O que, y que eso le desarticule más la dinámica interna de su gobierno, donde sigue manteniendo personajes que no están cumpliendo con el perfil, ni con las funciones, ni con los resultados, como es el secretario de gobierno, ¿no? Y tú mencionas también a Álvaro Cabeza de Vaca, coincido contigo. El secretario de salud, al que hay que meterle refuerzos todos los días y cambiarle al subsecretario y cambiarle al administrador, y no funciona, y meterle a otro administrador porque es un coche desvielado, ¿no? Y hay una, y yo creo que el asunto ecológico también tiene mucho que ver. A falta de tener a alguien capaz, a falta de tener a alguien con el sartén por el mango y el expertise sobre la materia, tuvo que él personalmente ir a Salamanca a anunciar un plan donde realmente lo que lucía era la exigencia ya al gobierno federal de que entrara. Cuando esto pudo haber sido un trabajo político que tuviera mucho tiempo detrás, la mitad de los asuntos que se le cuestionan a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial no tienen competencia, no tienen competencia. Bueno, entonces, ¿dónde está un acompañamiento, una articulación con la propia Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, con el propio Isaac González Calderón? Y con una, a ver, y con una incoherencia muy grande, y perdón que me regrese a un tema local de la capital. Sí, a ver, el Instituto Estatal de Ecología manda hacer un estudio a la Universidad de Guanajuato, expertos de la Universidad de Guanajuato, para ver cuál es el área de a proteger en la zona de la bufa, picachos, hormiguero, etcétera. Y los expertos de la Universidad de Guanajuato te dicen que son 3,719 hectáreas y el Instituto de Ecología dice no, sin siquiera. Sí, sin siquiera descartarlo, o sea, sin siquiera decirnos por qué no. Y entonces en esos casos no hay una protección y de un plumazo borra 2/3 partes de esa área y nos dice hay que proteger y te toca a ti, municipio, 1,224. ¿Sí? O sea, de repente asume una competencia. Y de repente resulta que toda esta experiencia a la que recurre externa es totalmente desechable, ¿no? Entonces, exacto, suena muy grave. Entonces, ¿para qué recurrimos a expertos si lo van a resolver en un escritorio al contentillo de no sé qué o de algo que no, sí, que no te ha quedado explicado, ¿no? Yo creo que ahí es donde impacta mucho el gobierno. Por eso sale muy probablemente Ana Carmen Aguilar de la Instituto de Ecología. Sale por haber encargado el estudio a la Universidad de Guanajuato. Que fue su equivocación, fue haber hecho una cosa bien. Exacto. Que no le convenía si fuera así que grave, a sus jefes, ¿no? Sí, sí, si fuera así que grave, porque, vamos, ojalá que eso significara que el gobierno del Estado se suba a estos temas. Pero se está subiendo en temas, como dice Javier, en un tema Salamanca, donde es cierto, hay que atacar a la Federación y decirle a la Federación, cumple lo tuyo. Pero tampoco están cumpliendo lo que les toca al gobierno del Estado en torno a ello. ¿Dónde está ello, el programa ProAire que se extendió de Salamanca a otros municipios? Hoy prácticamente el corredor industrial tiene una calidad del aire no satisfactoria. Ahí ya se vuelve un tema estatal. Bueno, y tenemos aquí en León que el director de gestión ambiental autoriza un evento de pirotecnia que va a durar 4 días. Donde la responsable de llevarlo a cabo por parte de la Feria de León es su hija, en una ciudad que ha presentado calidad del aire bastante mala los últimos, no satisfactoria las últimas semanas, y sale a decir, bueno, a ver, no es para tanto, un poquito de pólvora, digo, no pasa nada, nadie se va a morir. El funcionario encargado, el que hizo mala chamba con los de los árboles en Parque Hidalgo. Si pareciera que lleva la misma dinámica, pareciera que va a llevar. O sea, funcionarios improvisados. Pero yo creo que ahí es donde está uno de los grandes faltantes. Tomando decisiones al contentillo. El Instituto de Ecología no ha tenido todavía en su capacidad el poder precisamente en el corredor donde se están presentando estas malas calidades, pues bueno, tener una suerte de percibimiento a las direcciones o institutos locales de ecología, vamos, que trabajen de una manera articulada. El aire regional, no termina, ¿no? Regional, exactamente. Vemos el mapa que ayer se difundió con la calidad del aire. Vemos el mapa, precisamente hay una mancha en lo que es el corredor industrial donde ya aparece el foco amarillo. Vamos, esto es por la temporada, perfecto, pero no, el resto a ver, hay otra cosa, en buena medida propiciada porque nuestras carreteras y nuestras vías en las ciudades principales se han convertido en grandes estacionamientos. No, bueno. O sea, el Boulevard Aeropuerto en las mañanas es un gran estacionamiento y eso causa una terrible contaminación. En las tardes de acceso al vehículos a baja velocidad están contaminando mucho porque no se previó en su momento vías de acceso que le dieran servicio al crecimiento que se estaba teniendo. Y algo que tiene ahí años y años, que es el tema de las ladrilleras,
y que, si algo faltaba, no, y que sigue sin... Más la pirotecnia. Más la pirotecnia, y que sigue sin resolverse, ¿no? Y eso, o sea, sí está en ámbitos de competencia de la FAO. Por supuesto. Ahí por sí. Supuesto, o sea, ahora, el bajo nivel de verificación, 10% es el que verifica. Y eso también es competencia estatal, ¿no? En conjunto con los municipios. Entonces, hay varios factores. Ahora, el tema de Victoria, hay que aclararlo. El Estado interviene porque eso se vuelve un problema social, no por el problema ecológico. Y amenaza con volverse mediático. Esto puede crecer a niveles nacionales. Sí. O sea, pues, por supuesto. Porque hay muchos grupos interesados en la gestión ambiental que van a ver eso como un ecocidio. Claro. La sola presencia, pues, de especies en riesgo significaría así una alerta de todos los niveles de gobierno, ¿no? Como el tema de biznagas, sí, y cosas. Y cosas la negligencia del delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Israel Cabrera, se agrava todavía con una lenidad de decir, a mí no me toca, ¿no? Y me toca nada más lo que es atender el problema social, quizás, pero ahí es donde precisamente tiene el Estado todas las herramientas para poder diagnosticar de qué grado es el ecocidio y de qué grado es el conflicto social. Uh-huh. Y entonces sí, apercibir al propio delegado. Sí. El delegado, que por cierto hoy nos informan en San Luis de la Paz, iba a tener una gira, prometió que hoy iba a ir a Victoria a enterarse del tema, vamos, si por algo faltara de indignante, y cancela los dos eventos que tiene en San Luis de la Paz. Y dice, bueno, para el martes o miércoles paso a Victoria. Porque no quiere enterarse del tema. Sí. O está enterado, o sea, no quiere entrar. Ya sabemos que los gobernantes somos incompetentes. Lo más terrible es cuando tratamos de justificar esa incompetencia diciendo no me toca, ¿no? O sea, la incompetencia ya está ahí, ¿no? Lo más grave es que además trates de fundarlo. O sea, creo que eso ya suena como a burla, ¿no? A la sociedad. De por sí, creo que la sociedad nos valora como incompetentes, ¿no? Cuando además decimos es que hay una ley que además nos hace más incompetentes, suena de veras ya escarnio, ¿no? Sí. O sea, nadie le está pidiendo que nos expliquen por qué no hacen las cosas. Exacto. Estamos pidiendo que hagan las cosas. Exactamente, sí. Correcto. Bueno, en esas estamos. Hoy estuvimos bastante ácidos, pero creo que la cuestión no es para menos. Todo lo que está pasando en el Estado es importante. Yo creo que fue una línea que reflejó el variopinto de temas que marcó las semanas. Fue una semana... Y bueno, Javier, muy nutrida. Nada más decir rápidamente que nos hemos sumado a una campaña de solidaridad que en los próximos días estará en medios y en redes con la periodista San Juana Martínez, que fue denunciada por Jesús Ortega, político del PRD, expresidente del PRD, en un juzgado de la Ciudad de México, y todo hace pensar en un juicio pues bastante parcial, porque ni siquiera tuvo ella oportunidad de acudir a defenderse. Esto ya está revirtiendo, hay fuertes campañas en redes sociales, pero desde aquí nuestra solidaridad a San Juana Martínez. Por supuesto. Estamos atentos al tema de esta campaña, cuya frase, bueno, no la adelantamos, ¿verdad? Porque va a ser una... Vamos a dejar la primicia, pero lo importante es que defender el derecho a informar. Bueno, gracias Ramón, gracias Javier. Gracias Javier. Gracias, Ramón. Buenas tardes, aquí nos vemos el próximo lunes.